día una cosa te sirve, al otro día no te sirve. No sé, chinos, deberían de manejarse mejor. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Yo soy Rash, por si no me conocen. Y si me conocen, bueno, pues, hola. Hoy estoy muy feliz. Número uno, porque estoy tratando de buscar un ambiente que no sea el fondo blanco de siempre. Espero que este más o menos les vaya gustando. Pretendo irlo como que cambiando, pero espero que les guste más un poquito. Y por otro lado, miren qué bello está este cintillo. Y bueno, ya dejo de hablar de cosas que no vienen al caso. Y como dice el título, hoy vamos a ver un lo que pedí versus lo que recibí. Y aparte tenemos un sorteito aquí en este video. En el video pasado les dije que yo quería así como que empezar a implementar sorteos en cada video. Bueno, no en todos, pero sí como que en muchos, de cositas que realmente o compro o me envían o tengo aquí y me gustaría regalárselo a ustedes. El sorteo de hoy serán dos trajes de baño, que se lo voy a mostrar más adelante, así que por aquí tengo este vestido, que es este. Ya este vestido no me aguanté, lo siento mucho. Hay foto en Instagram y en todos lados de él y me gustó muchísimo. Realmente cuando yo lo vi, pensé, porque conociendo a los chinos, pensaba que solamente me iban a enviar esta parte y que no iba a venir con la parte de abajo. Así que cuando lo recibí fue una gran sorpresa y me gustó. La calidad está bien, se siente súper bien. Esto como que estira muchísimo y hasta pesa, déjenme decirles. Y esto también está bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y lo siguiente es esta camisa. En un haul pasado, creo que hace como dos o tres haul atrás, pedí un vestido que era como, bueno, un corte parecido a esta blusa y era bellísimo con este mismo estampado. Y cuando la vi dije, bueno, pues la quiero también ahora versión camisa y la verdad está muy buena. Podría decir incluso que la tela de la camisa me gusta más que la del vestido que ya había pedido. Esto también me recuerda mucho a la colección de Moshkiro que Rihanna salió como que con el corazón gigante. ¿Quién ve foto de eso? Así. Y recuerdo que en las redes sociales todo el mundo estaba como que súper asombrado. Entonces ahora yo ando casi casi la mitad en corazón. Y es así. Esto es lo que yo vi en la página exactamente. Aunque cuando llegó yo dije, pero ¿por qué rayos yo pedí esto? O sea, no está feo, pero como que no sé. No sé en qué estaba pensando cuando lo pedí. Por fin se me dio y pedí mi camisa, por fin. Esta camisa tenía muchísimo tiempo queriendo pedirla y vi review de esta camisa, vi de todo, pero estaba agotada. Esta la pedí en size M, no sé por qué razón. Sí, todos los reviews que vi eran de personas como que así, un poquito delgada, y decían que el small le quedaba como que holgado. Entonces no sé por qué yo la pedí en M. Creo que fue tanto el deseo de tenerla que me dio miedo que el small no me quedara. Pero si ustedes son small, les recomiendo que esta camisa la pidan en su size original. Y esta. Esta blusa por todos los lados para mí da fiesta. Tenía una dorada, incluso la incluí en un video de outfit, creo que fue. Y esta me gustó muchísimo porque la dorada realmente fue en una tienda aquí local y estaba como que cara. Y cuando vi esta en la página china, la vi barata y dije, ok, la quiero ahora entonces en plateada. Le vi este t-shirt a un amigo y quería tenerlo, pero solamente era de hombre, aunque eso para mí no es un problema. Lo único era que en la tienda donde lo compré estaba agotado. Así que vi esta en Make Me Chic y me gustó muchísimo. Es así como que con estos agujeritos que tiene acá y es roto por debajo. Esto es una banda de rock y huele todavía a perfume porque es que me lo he puesto ya como tres veces. No se lo digan a nadie. Está como que bonito para básico, para usarlo como que siempre. Con jean, con short, con falda, con todo. Y hablando de faldas, miren qué belleza. En serio que yo no me he vuelto a quitar esta falda nunca más. Ahora la quiero en azul, la quiero en todos los colores y formas. Miren qué belleza. Esta tiene como que el corte asimétrico, que la verdad me gusta muchísimo. Y creo que es como que muy favorecedor. Entonces estoy muy enamorada de esta falda y la calidad está súper, súper buena. La pedí en size small. Este tipo de cosas me pone feliz y triste. Feliz porque por fin llegó y triste porque pedí todo esto para Semana Santa o Spring Break. Entonces me llegó como que después y tenía como que mucho pique porque esto me gustó muchísimo. ¿Recuerdan un haul que yo hice solamente de pantalones en el cual fallé por completo? Los pedí todos small. Entonces luego descubrí que en las páginas chinas yo soy M, aunque diga que me va a quedar grande, me va a quedar bien. Y es el caso de este short. Miren qué bello este bolsillo. O sea, es como si fuera un bolsillo porque ya me imagino entrando mi teléfono por aquí. Se caería. Y está bellísimo. Lo único que sí le cambié el botón desde que llegó, porque cuando me lo medí el botón se rompió. De verdad que se rompió. Y cosí, le cosí este botón así, como que ay,
está bello, 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 bello. Me encantó que todo el mundo tenía una camisa, un t-shirt, una mochila o unos zapatos con este diseño, menos yo. Entonces pedí este. Este es de una tela, es como si fuera pana. Esto tiene terciopelo, terciopelo. Esa es la palabra. Es de terciopelo. Creo que es así que se dice. Este terciopelo y es así. Lo único es que creo como que da un poquito de calor. Espero que no, porque mi clima no me ayuda para nada. Pero es así de esta manera. Este aún no lo he utilizado, pero me gusta y creo que se vería muy bonito con la boca pintada de rojo. Ok, todo se debía a esto. Este t-shirt es un t-shirt. Enfócate. Ok, ahora sí puedo seguir hablando. Es un t-shirt blanco básico, pero me gustó esta manita que tiene acá. Y es algo como que yo usaría para todo y por eso lo pedí. Y huele riquísimo porque aún no lo he lavado y ya lo usé. No todo en este haul es color de rosa. ¿Recuerdan un pantalón que yo pedí con esto, pero que lo tenía a los lados? Bueno, me gustó tanto que pedí este que lo tiene al frente, pero no me sirvió y se rompió el zipper. Son cosas que pasan, caso de la vida real. El punto es que no sé por qué razón no me sirvió. O sea, lo pedí en la misma página, lo pedí del mismo site y todo, pero no me sirvió. Está bellísimo. Creo que sí lo pediría en M porque la verdad me gustó muchísimo. Pero no sé qué pasa con estos sites. Un día una cosa te sirve, al otro día no te sirve. No sé, chinos, deberían de manejarse mejor. Otra cosa que todo el mundo tenía, todo el mundo, menos yo, era una de estas cositas. La verdad, yo lo pedí pensando que esto era una toalla. Hay de donas, hay de pizza, hay de todo. O sea, todo el mundo tiene de unicornio, de todo, menos yo. Yo no tenía. Y pedí este de dona porque era el único que había. Me hubiese gustado uno de unicornio o de pizza. El punto es que yo pensaba que esto era una toalla, pero resulta que no, que eso es como, no sé, como un mantel de lo que van en la mesa. Pero tampoco me disgusta, está bonito. Oh my God. Por poco no les enseño la belleza de la vida. O sea, esto está demasiado bello. Miren este body. Esto es como la perfección. Ustedes saben que estoy muy enamorada de este tipo de flores o estampado, cosas. Entonces, esto es un body que está precioso. Pretendo ponérmelo como que con un pantalón alto. También quedaría bien con una falda, bueno, con todo. Y es este. Estoy muy enamorada. ¿Cómo que va esto? Y de cosas que me tienen obsesionada, este es otro, que aquí la verdad no se va a entender, pero está bellísimo, la calidad está súper, súper buena y me gusta mucho, 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 mucho. Por otro lado, miren qué belleza. La verdad, este traje de baño me gustó muchísimo, muchísimo. El estampado, miren, los panties están bellísimos. Lo pedí este en size M, creo que fue, sí, miren. Y la blusa se ve así de esta manera. La verdad, la calidad está súper, súper buena y estoy muy emocionada y ya quiero ir a la playa porque tengo un millón de trajes de baño. Por cierto, voy a hacer un haul solamente de traje de baño, así que stay tuned, como dirían las gringas por ahí, para que lo vean. Ahora sí, la parte que todo el mundo estaba esperando, incluso yo estaba muy emocionada y quería que la vieran, es esta. Aquí tengo dos trajes de baño que van a ser para ustedes. Miren qué belleza. El primero es este. Miren qué bello. Es así como si fuera un ojito. Esta es la blusa. Aquí en cámara realmente se ve. Claro, le voy a poner una foto para que lo puedan ver mejor. Y el segundo es este, es uno entero. Para las personas que tal vez no les gustan los bikinis, o decidí hacerlo así, uno entero y uno bikini, por si acaso, no sé, si no le gusta uno, le gusta el otro. Pero el estampado me encantó. Y lo que más me gustó de este es que este se puede utilizar también de body. Los dos son 6M porque, no sé, no quería pedirlo small o quería pedirlo como que L. Entonces lo pedí como que ahí en el medio, lo pedí medium y es así, es bello. La verdad es que este a mí me encantó porque se le puede hacer como que doble uso. Para participar está muy fácil. Solamente tiene que estar suscrito a este canal, dejarme un comentario diciendo que están participando y el usuario de Instagram, porque por ahí los voy a contactar. Recuerden que si quieren pueden seguirme en Instagram para que estén pendientes cuando vaya a anunciar el ganador, porque por allá es que lo estoy haciendo y por allá los voy a contactar. Entonces, cualquier duda que tengan, les voy a dejar todo en la cajita de información. Espero que les haya gustado ese video y que se animen a participar. Recuerden que yo los quiero mucho, mucho, mucho. Nos vemos a la próxima.